Te sigo contando. Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana. Son las 11:30, clavaditas, en punto. Y estoy con invitado, con Leo Borrelli, como bien marca ahí el graf. Es Borrelli, con dos R, le digo. Doble R, doble L. Doble L, ahí está. Cantante, cantor venadense que está hace mucho en Buenos Aires y que por suerte te tenemos acá ahora, no solamente para charlar en esta mañana, sino también porque vas a estar el fin de semana con, acompañado de una orquesta, algo que pasa muy poco, menos Tuerto, que venga una orquesta de tango a tocar con voz de cantor en el marco de un gran festival como es el Tango en Venado. ¿Cómo andas, Leo? Bien, bueno, buenos días para todos. Gracias, Juan, por la invitación. Y sí, la verdad, contento por estar en Venado, si bien yo estoy muy conectado siempre con Venado, pero contento de poder estar en el festival, en el cierre del festival con la orquesta con la que trabajo habitualmente en Buenos Aires, o sea que se pueda dar, que todos puedan y quieran venir, también es muy lindo. Bueno, hay un montón de cosas para hablar, un montón de puntas para tirar. La primera, vamos a arrancar por acá, que estás cumpliendo 20 años con la música, como cantante por lo menos, con el lanzado como cantante, con la música mucho más, digo, yo, ¿no? Tomé, pero yo tomé, la fecha la tomé porque en el 2003 yo estaba cantando con Malarracha Tango, con ese trío, sí, que teníamos con Pablo Cándido y Marcos Cavalieri, uh-huh, en Rosario. Sí. Y ahí fue que tuvimos algunas presentaciones, pero tomamos como la primera presentación que nos pagaron unos mangos en el bar del Negro Olmedo, en el barrio Pichincha. Bien. Ahí fue la primera. Entonces dije 2003, 2023. Yo no me había dado cuenta. Yo, o sea, hace unos meses. Tiempo, ¿te quieres dar cuenta? Hace unos meses me di cuenta que era mentira. Entonces, cuando con Andrea Fernández surgió la posibilidad de venir al festival, ella me dice: ¿vos te acordás que viniste al primero? Me dijo. Al primer festival, y tampoco me acordaba que había venido el primero. Hace 10 años. 10 años. Y así que bueno, del 2003 al 2010 en Rosario, y después ya me fui para Buenos Aires hasta la actualidad. Bueno, y con un crecimiento importante en el medio, digo, ¿no? Desde aquella iniciática fecha en un bar en Rosario con este trío, pasaste por un montón de proyectos y un montón de desarrollos también, crecimiento. Y Rosario fue formación, porque además nosotros, si bien estudiábamos allá, también veníamos a Venado. Entonces, cuando veníamos para acá, contamos con la ayuda de, en su momento, Paul Citraro, Zapicán Malatesta, Martín González, toda la gente del SEC, Jau Álvarez, toda la gente que siempre hizo cosas por la cultura acá, en realidad. Y siempre compartiendo fecha con artistas locales, con Mariano Fusinato, con toda esa gente que estaba alrededor nuestro, y nosotros éramos uno más, digamos, ¿no? O nos hacían sentir eso. Entonces, cuando nosotros veníamos, hacíamos cosas en, me acuerdo que 2008, por ahí, cumplimos 5 años con el grupo. Y hicimos una serie como de 4 funciones seguidas, 4 fines de semana seguidos en la biblioteca Ameguino. Hemos actuado en lo que fue Babel. Claro. Ahí en este mismo, en Venado Tuerto, conocimos y actuamos y compartimos fecha una noche que lo organizó Paul, me acuerdo, Paul Citraro, con María de los Ángeles Ledesma y con Claudia Puyó. Mira. Y de ahí, post ese show, entre charlas, luego de ese show, surgió la invitación, o empezó la insistencia de Chiqui a que yo me fuera para Buenos Aires. Te tenés que venir. Y ahí empecé a pensarlo. Estamos hablando de 2008. No lo pensé mucho, pero sí, un año y pico hasta que me acomodé. Hasta que te acomodaste. Y porque yo estaba estudiando en Rosario, si bien estudiaba música en forma particular, yo estaba estudiando, cursando la carrera de ciencia política en la UNR. Uh-huh. Entonces era dejar la carrera en cuarto año, que estaba en ese momento, claro, para irme a apostar a la música. A apostar, claro. Me acuerdo que hablando con mis viejos yo les decía, bueno, ¿qué hago? Tengo un trabajo más o menos, estudio más o menos y canto más o menos.
Y entonces tenía que tomar una decisión. Pero Rosario, tanto Rosario como Venado, hasta el tiempo en el que me fui a Buenos Aires, fue formación, fue 100% formación, porque yo seguí tomando clases en Rosario, seguí tomando clases incluso con maestros acá, con Sapicama Lattesta fue uno de ellos. Entonces siempre estuve en contacto y fue como esa primera etapa, yo creo hasta el 2010, fue mucho de formación y de empezar a tener experiencia en los escenarios. Ya Bien. después del 2010 para acá te podría decir que fue más tener la experiencia de empezar a grabar, a registrar todo lo que uno ya tenía en la cabeza. Bien, y a generar también como movidas propias, espacios, proyectos paralelos, digamos, todas las oportunidades que te abre Buenos Aires, que a lo mejor en Rosario el techo, por lo menos en aquel momento, estaba bastante más bajito, más cerca, digamos, ¿no? Y es como que cuando yo decido irme de Rosario, nosotros con el grupo de guitarra ya habíamos tocado en el bar, habíamos tocado ya en lugares míticos, o sea, Claro. en el Levante, en el bar del Negro Olmedo, en el Café de la Flor, en la FM Tango, íbamos regularmente a la FM Tango. Entonces, Como es que ya habían como hecho casi todo lo que que, se podía hacer, digamos. claro, fue un tema porque aparte con los chicos, no solamente teníamos un proyecto musical, teníamos una amistad muy fuerte, entonces era como, fue difícil. Me acuerdo, yo lo viví con mucha dificultad. Y aparte llegás a Buenos Aires y ¿quién te acompaña? Claro. No, si llegás a Esa es la Buenos otra. Aires, yo canto nomás, pero ahora, estos últimos años, estoy empezando a estudiar y me puedo acompañar solo, pero no fue muy fácil. Sí, No fue claro. nada fácil. Había que armar el Y equipo. habituarse a la ciudad, que Rosario también, en ese sentido, yo también rescato el tiempo que estuve en Rosario porque no solamente fue formación musical, sino fue empezar a tener las herramientas para vivir en una ciudad grande. Yo aparte, viste, muy, muy venadense, sigo siendo en todo, viste. Sí. Tengo mis tiempos, no vivo apurado. Soy muy venadense en el buen sentido, digamos. Sí, claro. Hay gente que me dice, che, pero siempre estás con una sonrisa, siempre estás tranquilo. Pues yo soy venado tuerto. Entonces la gente no entiende, viste, por qué. Pero ese ritmo yo lo trato de seguir conservando. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y salió bien la apuesta, digo, ¿no? Porque el camino Y sí. transitado. Sí, la verdad que sí, yo no me puedo quejar en ese sentido. No solamente por tener la posibilidad y haber podido desarrollar lo que me gustaba, aparte porque yo lo fui descubriendo. Yo siempre canté de chico, participé en coros, en los coros de acá. Bueno, toda la etapa de Diego Petrelli, Rubén Videla, con los coros, toda gente que me formó. El Cunca, ¿no? Todos estos. Claro, con el Cunca Inti, incluso en un momento hasta estaba en Malarracha viviendo en Rosario estudiando y venía a cantar al Claro. Cunca. Toda esa etapa de ahí hasta acá sí fue mucho crecimiento y además fue esto de Buenos Aires que sí, se te abren más oportunidades, obviamente. Yo digo, no me puedo Hay un quejar porque lo fui circuito grande, descubriendo. hay un Claro, circuito yo. grande de milongas y demás, Y ¿no? me fui descubriendo que se podía hacerlo, que lo podía hacer de forma profesional. Por ahí me di cuenta con el tiempo que toda la experiencia que había tenido en escenario y toda la experiencia que traía era la experiencia de la formación. Claro. Que la había hecho acá. Con los coros, ¿cuánto escenario? ¿Cuántas veces no hemos subido un escenario con los coros? Un montón. Yo cuando me tuve que Sí. parar solo, para mí era lo mismo. Y con experiencia acompañando además a otros artistas muy importantes, muchas veces que también tenés el aprendizaje ahí a 2 metros, digamos, ¿no? De cómo manejar el escenario, cómo moverte. Claro, yo me acuerdo cuando antes de Malarracha, yo tenía 18, 19 años, conozco a un maestro que ahora vive en Norteamérica. Bueno, Estados Unidos, que el maestro Loiaco, no me acuerdo, me llevó a cantar a Cañada de Gómez. Y me dice, ¿cuántos años tenés vos? 18, decía yo. Pero pareciera que tuviera más, te veo como muy suelto y bueno, pero. Y Claro. claro, venía cantando de chico, entonces no era Sí, muy. sí. Cantaba con pistas, me acuerdo en ese momento. Y después, sí, una vez que llegué a Buenos Aires, a partir de lo que de las puertas que me abrió Chiqui Ledesma, incluso músicos de Venado que vivían allá, como en el caso de Martín Calatayud, que yo me fui a vivir con él primero, me empezaron a presentar ellos músicos también, que estaban ahí, este toca la guitarra, este toca tango, este toca, fíjate, tenés que ir a tal bar,
De repente la chiqui me presentó un guitarrista y ese guitarrista me dice, che, yo estoy en tal boliche. Claro. Iba a cantar ese boliche. Y ahí me conocí, me encontraba con otro guitarrista. Che, venite los jueves al boliche de Roberto. Claro, claro, hay un circuito. Claro, che, venite los miércoles estoy en Cusca. Che, los jueves estoy en el boliche de Roberto. Los viernes estoy en La Ideal. Así. Y así fue también que conocí músicos, conocí productores de orquesta de tango. Incluso también empecé a tener relación, una vez que estaba en Buenos Aires, con gente de Casilda. Después con gente de Casilda y de Rosario nos fuimos a Chile, al Valparatango. Sí, es como que empezás en un... Te metes en un canal en donde todo empieza como a pasar. Claro. Y después, bueno, obviamente, si querés hacer que te vaya un poquito más, tenés que meter otro tipo de condimento. Después es como, como cuando cocinás, digamos. Después hay que pelar también, digamos, ¿no? Vos golpeás la puerta, por ahí se abre, te dejas pasar un ratito, después tenés que pelar, digo, que mostrar, para que te vuelvan a llamar y para que eso... Sí, y además lado, yo ¿no? Ahora lo pienso, justo que estoy hablando con vos, que los años de formación y haber tomado clases con maestros acá en Venado y en Rosario, también cantábamos cosas difíciles. Claro. Muy difíciles en los coros. Entonces el tango, que tiene cierta dificultad en algún punto, no me costó tanto eso, lo que voy a decir por ahí es pelar, no me costó tanto eso, porque cantar en un coro, proyectar la voz de una manera, ya lo hacíamos sin micrófono. Imagínate cuando iba a un bar solo y cantaba hasta el que estaba, me escuchaba que estaba último también. Después uno empieza a regular la energía, a bajar un poco. Pero imagínate cómo te ponen un micrófono adelante. Sí, o sea, parece que pelaba más, pero en realidad canté siempre con la misma fuerza con la que me formaron, digamos. Bueno, y hoy estás en un par de proyectos paralelos, un par de orquestas. Bueno, con la 55 ahora estamos como en un parate porque varios de los integrantes de ese conjunto están de gira. Los últimos meses había ingresado incluso Violeta Videla en violín y está de gira. Tuvimos una renovación en los bandoneones por lo mismo. Y parte de ese grupo de la 55 comparto formación con ellos también en La Dorada, que es un sexteto al estilo Julio De Caro, bien clásico, dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo. Ni más ni menos. Claro, toda gente que se ha formado en la Orquesta de Tango Escuela. Toda gente que se ha formado en la Orquesta de Tango Escuela. Con ellos hace 6 meses que estamos trabajando, pero con una, digo 6 meses, con una dinámica muy, muy, digamos, muy productiva. O sea, estamos tocando en todas las milongas de Capital y además. Además, el repertorio, a diferencia de la 55, que es de tangos propios y arreglos propios, es clásico. O sea, la gente el sábado en el festival va a escuchar clásicos de Troilo, clásicos de D'Arienzo, clásicos de De Angeli, clásicos de Fresedo, clásicos de Di Sarli. Y es más clásica la formación. Bien. Y entonces, bueno, cuando empezamos a hablar con Andrea la posibilidad de venir a Venado, primero pensé en la 55 y después dije no, pero venimos muy afiatados con la Dorada. Claro. Entonces, pensando en que sea una fiesta, en que vamos a tocar para que la gente baile y también para que aquellos que les gusta el tango y les gusta el tango clásico y no bailan de aquí de Venado, pero les gustaría y claro, puedan sentarse a escuchar, era la mejor opción. Exactamente. Esto recordamos que va a ser el festival, es del 26, o sea, desde hoy, en realidad empieza. Hoy empieza el festival. Hasta el 29, campeonato de día, festival de noche. Bueno, un evento muy interesante que se desarrolla en nuestra ciudad, que va por 10 ediciones, que lo encabeza Andrea Fernández, y que te va a tener ahí con la orquesta en el cierre, ¿no? En el cierre, sí. Vamos a estar el sábado 28, la orquesta va a tocar cerca de la medianoche. La gente va a poder ir al horario de la cena, si quieren, pueden comer algo, ver la final, van a ver la final. Las parejas finalistas de todas las categorías ven la final. Esto le cuento al público, el público que quiera ir. Ahora les digo porque hay algunas entradas que han quedado ahí del sector Borrelli. Bien, bien. ahí me quedan unas entradas para venir a escuchar específicamente ese momento. La gente ve el final, o sea, ve la final, puede votar, hay voto del público.
voto del jurado, se dirime ahí el jurado, se reúne a ver quiénes son los ganadores, le dan los premios. La pareja de baile, ¿no? Por supuesto. La pareja de baile que viene a competir, que son como más de 250 personas que han venido a participar. Después de esa final, vota al público, dan los premios, toca la orquesta. Y después hay milonga hasta que amanezca. Hasta que sea el último. Pero la gente va a poder participar de eso también. Más allá de ir a ver a la orquesta, va a participar de la final de una competencia que ya tiene su importancia. Va a haber parejas de un nivel internacional. Vienen a bailar los campeones metropolitanos, viene gente muy, muy de mucho prestigio de Buenos Aires, que acá Venado Tuerto. Es un festival particular el de Venado, porque la mayoría de la gente que va a estar en el festival es gente que no es de Venado. Claro. Y hay mucha gente que viene a competir porque sabe de la importancia del festival, sabe quiénes son los jurados, sabe que los premios y la experiencia de pasar por el Festival de Venado es muy importante. Entonces, muchas de las parejas que han sido semifinalistas y finalistas del Mundial de Tango, los vas a ver acá, compitiendo. Parejas del interior del país, de otros países, muy importante el Festival de Venado. Sí, se ganó un nombre propio, digamos, a fuerza de continuidad y de seriedad claramente en el laburo, digamos, ¿no? Y hablando de estas cosas que no me puedo quejar, ¿no? O sea, poder cantar tango, poder volver a la ciudad a festejar después de 20 años de carrera, y hacerlo en el marco de un festival así tan importante, la verdad que es un privilegio, más allá de esta cuestión de ser venadense. Totalmente. Me contabas antes de entrar al aire que hay un proyecto lindo para el año que viene. Sí. No sé qué tan desarrollado y cuánto se puede contar, digamos, pero bueno. No, sí, claro. se puede contar. Si bien yo ya tenía la invitación de hace unos años, este año, consultándolo con la familia, ¿no? Hablando con la familia de Buenos Aires, con mi mujer, mi hija, les comento la posibilidad así concreta de la invitación para ir a Alemania el año que viene, a Suiza y a España. Y que había ya fechas cerradas, que había toda esa posibilidad. Y una de las cosas que me decían, y es lo que te falta hacer. Claro. Porque, digamos, ya grabaste todo lo que tenías que grabar. Cantaste en todos los lugares donde tenías que cantar, con más o menos visibilidad. Convengamos que el tango y lo que uno hace no es algo que uno ve en la pantalla grande, no. Y es un género. Tiene una movida propia, tiene un circuito propio con su público, con su gente. Claro, un circuito propio que por suerte, gracias a los organizadores de milongas y a los bailarines de tango y a la gente que sigue aprendiendo tango, es que el tango vive. Entonces, eso genera un circuito que no depende tanto de una pantalla grande, sí, como otros géneros. O de un productor que venga y diga acá, vamos acá. Y también de muchos músicos jóvenes, digo, que han venido en las últimas décadas, ya década y media, y reflotaron mucho al género. Y además que yo formo parte de una generación de artistas nuevos, digamos, que aprendimos a autogestionarnos. Entonces, lo poco que llegamos a hacer o cómo lo hacemos con nuestra... con nuestra propia energía. Entonces, volviendo al festival, yo dudo que pueda volver a hacer una performance como así, la del sábado. Acá en Venado, digamos, así orquesta. Sí, por los costos, básicamente. Por los costos, los años de energía que uno tiene, por el grupo en el cual ahora estamos, ¿viste? Las orquestas se renuevan los años. No parece, ¿viste? Uno dice, año nuevo, si la vida continúa así, pero se renuevan los años, se renuevan los objetivos de los músicos, de los compañeros de orquesta. Entonces uno nunca sabe hasta cuándo va a tener al que está al lado tuyo. Totalmente. En una orquesta. Y bueno, así que sí, el año que viene la invitación concreta es 28 de septiembre, 27 ya estaría volando para Dortmund, Alemania. Ahí tengo la primera fecha, el 1 de octubre. De ahí me voy como unos 12 o 15 días a Suiza a participar de un festival y de varias fechas que organiza un productor de ahí, que son de ahí los que gestan toda esta movida, son gente de Casilda. Ah, mira.
y de Funes, de Fuentes, Fuentes Casilda, que son amigos que yo conocí en Rosario y que viven allá, ya están radicados allá, tienen su escuela de tango. Martín Vicente, hay que decirlo, Martín Vicente y Ayelén, son chicos, bueno, ella es de Santa Fe, ellos ya están casados, viven allá hace como, están radicados 7 años por ahí. Y armaron su circuito tan y ellos son los que siempre me insistían, ¿viste? Entonces yo le dije, bueno, decime cómo, bueno, vamos a ponerle pies a esta idea. Entonces me dice, mira, yo tengo todo esto. Claro, y empezó en un momento. Videollamada de por medio, me dice, esperame un cachito, quédate ahí. Agarra el teléfono y empezó a llamar a organizadores y a cerrar fecha delante mío. Impresionante, o sea, como te metió la presión. Un crack. Tenés que venir. Entonces me dice, mirá, me dice, tenés que venir 5 semanas. Las 3 primeras ya están cerradas. Las otras 2 estaban, la posibilidad de ir para España o de seguir en Alemania. Todo depende de, porque a veces conviene, lo que ellos me explicaban, quedarse más quieto en un lugar y no andar girando tanto, porque para ellos el transporte no es tan caro, pero para nosotros sí. Sí. Entonces, él pensando, ¿no? Porque también tenemos una amistad, y él pensando, él me decía, yo pienso en 2 cosas. Pienso que si es tu primera experiencia en Europa, quiero que lo disfrutes y que recorra lugares y al mismo tiempo que te rinda económicamente. Obvio. Entonces, bueno, ahí voy a ir, una parte de la gira va a ser con Joaquín Benítez, que es un bandoneonista, que es el Messi hoy del bandoneón, uh-huh. Con lo cual es un privilegio, porque es como, me voy a jugar fútbol cinco semanas con Messi, es así. Me voy con Messi, digamos, con Joaquín, hacemos 2 semanas juntos, después se va para otro lado y yo sigo solo. Y lo que preparé para presentar allá es algo que también lo voy a reflejar en un nuevo disco, que es fusionar el 4 venezolano y la música latinoamericana con el tango. Está bueno. Entonces, en todos esos lugares voy a acompañarme con un 4 venezolano haciendo tangos, valses y milongas de la década del 40, todos temas bailables, muchos de los temas que también hago la dorada, llevados al 4. Así que en este momento estoy terminando de cerrar ese repertorio en cuanto a tenerlo en dedo, digamos. Sí. Tengo un año, pero bueno, ya tengo bastante cocinada la cosa. Sí. Después, si en otro momento vengo venado, antes de la gira, yo te prometo, vengo a hacerlo acá. Obvio. Todo sirve para ir, ¿viste? A ver qué le pasa a la gente con eso. Pero también, bueno, juntarme, reunirme con bailarines y decirle, che, esto que voy a llevar a la gira, ¿se puede bailar? ¿Se puede bailar esto? Y todos me hacen hincapié con que no haga la cosa tan sofisticada y que pueda mantener el ritmo, que sea claro para el que escucha. Pero bueno, parece que sí, todo lo que me he cruzado y les muestro lo que voy a hacer, me dicen que se puede bailar. Bueno. Así que, bueno, veremos. Está el 2x4. ¿Qué pasa? 2x4 está igual, digamos. Claro, y bueno, eso va a ser todo octubre, como te digo, final de septiembre, todo octubre y principio de noviembre. Espectacular. Y en el mientras tanto, seguir actuando con La Dorada, que tenemos ganas de empezar a viajar por el interior, empezar también a proyectar con ellos, quizás, porque la orquesta que va a venir acá al festival, la verdad que lo hablábamos con uno de los integrantes, que es el contrabajista, que tiene mucha experiencia. El contrabajista de La Dorada se formó con Beba Pugliese, tocó muchos años con Beba Pugliese, toca en el Quinteto Negro La Boca, en el que canta otra Brisa. Venadense, Brisa Videla. Estuvimos charlando con ella cuando ganó el Gardel. Claro, sí, o sea, gente de mucha experiencia. Sí. Y él me decía, mirá que él participa y ha participado en muchos grupos, y él me decía, esta orquesta lo tiene todo para instalarse dentro de las orquestas que más trabajan y empezar uh-huh. a hacer mucho lío. O sea que eso también es lo que por ahí me da como cierto orgullo de poder traerlo a Venado y que la gente de Venado lo pueda ver. Porque no sé cuánto es, como decía, es raro que se pueda dar que ver en vivo ahí fuelles, 2 violines y con esto músico de calidad, digamos, ¿no? Buenísimo. De hecho, el director, Javier Vargas, es de Rojas. Uh-huh. Y cuando surgió la fecha de Venado, también se confirmó Rojas. Pues claro, quedaba ahí. Así que yo, mañana a la tarde, me estoy yendo para Rojas, me encuentro con los chicos de la orquesta ahí. Tocamos en Roja y después nos venimos para Venado. Sí, el sábado para acá. Bueno, Leo, recordemos, esto va a ser el sábado acá en Venado. Lugar, horarios. Esto es en el Salón de Luz y Fuerza. Yo soy un queso para las direcciones, pero allá en el
country. En el country Luz y Fuerza. Calle Eterovich. Eterovich, exacto. Ahí vamos a estar el sábado. Quiero decirle a la gente que está escuchando que quedan algunas entradas a un costo menor, claro. Y con un lugar preferencial para ver a la orquesta. No quedan, no son muchas. O sea, son entradas para ir a ver a la orquesta. Exacto. No para toda la jornada. No para participar de todo el festival. Para adquirirlas pueden contactarse conmigo vía WhatsApp o pueden ir a 2 de abril 2022, ahí a la famosa casa de los Borrelli, ahí en 2 de abril 2022. Bien. Ahí hay entradas, hay algunas entradas. En las redes, en el Instagram, te buscan también y te pueden escribir por ahí. Me pueden escribir por Instagram, mi Instagram es Leo Borrelli Música, o si no, me pueden escribir por WhatsApp, no sé si lo puedo decir ahí. 11-62-711-382. Bien. Me pueden escribir y me dicen, che, Leo, quiero una entrada. Y bueno, y pueden para poder ir al festival, digamos. Buenísimo. ¿No? Quedan, algunas quedan, así que para los que quieran, que quedan algunas entradas. No se lo pierdan, que es una oportunidad única. Sí, la verdad sí, va a ser una oportunidad. Yo siento que, lo hablaba con mi viejo, yo siento que va a ser difícil que se repita algo así, por lo menos para mí. Después, más adelante, quién dice, ojalá que venga con una orquesta típica. Sí, pero por ahora es esta. Digamos. Claro, claro. No hay otra a la vista. Claro, es esta. Así que, bueno, sí, estamos muy ansiosos y muy contentos para ese momento. Para escucharte. ¿Están las plataformas? ¿Está tu música? Sí, todos los discos que graban en forma solista y con la 55 están en YouTube. Pueden ahí ponerlos, están todos los discos subidos, tanto en YouTube como en Spotify. Bien. Ahí me pueden seguir también, suscribirse al canal, hay videos. Ahí estaba viendo que uno de los videos que más reproducción tiene, que siempre aparece, ponerle por ahí, aparece uno que grabamos con Juan Falú. Haciéndonos. Ahora lo vamos a escuchar. Vamos a ver. Ah, bueno, que está me ahí. Parece, sí, está sí, cómo no. No creo que reniegue mucho, semejante lujo. No, por favor. Bueno, esas cosas, ¿no? Que también se fueron dando en estos años. Que aparte, bueno, viste, van pasando cosas que después es difícil se repita. O sea, esa vez que nos juntamos con Juan Falú a grabar en vivo tangos que no estaban registrados, que eran de él. O sea, dentro de toda la obra folclórica hay 5 tangos. Uh-huh. Y que a través de una amiga en común, que es Betiana Charny, que es de ya cantante, cantora, reside en Buenos Aires, en Rosario, pero es de Villa Constitución. Ella nos contactó y a partir de ahí poder grabar eso, que lo pudimos encima sacar en un material discográfico. Claro. Son cosas que pasan y que después es cuando miras que no para precio, digamos, en esto, ¿no? En todo este recorrido. Y no, porque aparte me puse a grabar con Juan Falú a tocar en vivo. No, y aparte que uno de los temas, una pequeña anécdota, cuando grabamos Esther, que es un vals que él le escribió a la mamá. Encima eso, que son cosas muy especiales, que él le ha escrito canciones a pocas personas, digamos, ¿no? Él escribe este vals a Esther y cuando lo publicamos, no es aparte un tipo de redes sociales, Juan Falú, me escribe un comentario y me pone qué felicidad me da poder escuchar este vals que hice con Dando Amor para mi mamá, una cosa así. Como diciéndome lo que le generaba por escuchar, claro, lo que él le había escrito a la mamá, digamos, más allá de los intérpretes y que ustedes lo hagan, ¿viste? Entonces, él participó en uno de los temas, tocando con nosotros, que es un tema dedicado a Borges, y me dicen Georgie, pero después tocamos eso con Leo Andersen, que es otro crack. Sí. Si Joaquín es Messi, Leo Andersen es Di María. Sí, sí, sí. Bueno, este guitarrista que la gente va a ver es Di María. Digamos, una cosa así. Siempre a mí me gusta mezclar el fútbol con el tango. Y me acordaba ahora, porque fíjate cómo son las vueltas y las casualidades, digo, ¿no? Hablamos de Juan Falú, que estuvo tocando con vos y grabaste los temas de él. Y esta semana, Juan Falú estuvo en Nueva York tocando con otro Leo Benavente. Con Leo Genovese. Unos videitos ahí que aparecieron. Yo creo que en un futuro de más grande, por ahí
pensando, ¿no?, en qué puede ser mejor de lo que pasa el sábado, y tiene que ser tocar con Leo Genovese, tiene que ser con una gran juntada benadense. Claro. Algo ya estuvimos hablando hace unos años, que yo creo que lo vamos a poder concretar, no es tan difícil, con el Saya. Bueno, el Saya, que está muy metido en el mundo del tango. Y aparte un contrabajista. Sí, tremendo. Mira, lo voy a poner como objetivo para el próximo año. La próxima que sea así, con esa foto. Sí, 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 sí. Buenísimo. Leo, te agradezco la visita. Bueno, gracias. Gracias, Juan, por la invitación. Que sea todo con éxito lo que viene. Esperemos que sí. Y esperamos a todos los que quieran venir al festival a ver a la orquesta, a escucharse unos tanguitos. A algunas personas que por ahí me conocen y no les gusta tanto el tango, vengan igual, aunque sea por cariño, porque eso a nosotros nos sirve. Hay mucha gente que por ahí no le gusta mucho la música. Conozco gente que me ha ido a ver cantar y me dice, Leo, yo viste que escucho radio, pero no escucho ni siquiera música. Mira, hay gente que no. Gente y va a vernos, y dice, che, pero me gustó. Pero claro. Bueno, a la gente que por ahí no es del tango, esta es una muy buena oportunidad para iniciarse. O para de repente tener la experiencia de haber escuchado una orquesta de tango. Simplemente hasta para eso. Así que los que se quieran sumar, quieran venir, pueden, tienen esta posibilidad. Ojalá que puedan ir todos. Gracias. Todo lo que quieran. Muchas gracias. Gracias, y Juan. Y te escuchamos ahí con el maestro Falú. Gracias.